serie de derechos, pero también de obligaciones al resto del vecindario. Hay normas y costumbres que permiten una mejor calidad de vida, basada en la convivencia entre las personas y la cohesión social. Pero no todas las personas saben respetar dichas normas. Hay quienes no les importa nada y hacen lo que les da la gana, mereciéndose el desprecio de los vecinos y una sanción ejemplar de parte de las autoridades. Hoy vamos a conocer el caso de la familia Ramos, quienes se mudan a un edificio y tendrán que lidiar con Pablo Duarte, un vecino sumamente desconsiderado. Mejor me acompañan a ver esta historia. Mami, ¿a qué hora llega mi papá? Llevamos esperando como media hora. No seas impaciente, hija. Ya debe estar por llegar. Lo mismo me dijiste hace 10 minutos. Seguro se está demorando por el tráfico. ¿Por qué no vinimos todos juntos? ¿Por qué no íbamos a ir hacia donde estaba tu papá si estábamos cerca del edificio? Iba a ser por gusto. Además, él me dijo que ya llegaba. ¿Mi papá subió todas las cosas solo al carro? Sí. Le dije que nos encontrábamos aquí. Él sabe que lo estamos esperando. Debimos habernos encontrado con él antes para ayudarlo. Yo le dije, pero no quiso. Tú ya lo conoces ya. Bueno, sí. Ojalá que no se me logre la espalda por cargar todo eso solo. Tu papá es fuerte, hijita. Tampoco creas que es un viejito débil. Espero también que a esa empresa no se le ocurra cancelar, porque si no, mi papá es capaz de traer todo solo. No, pues. No puede hacer eso. Aparte, necesitamos un camión para todo eso, la mudanza. Él no puede con todo eso solo. Oye, mami, los que trabajan ahí son gente honrada, ¿no? Claro que sí. Yo no iba a arriesgar nuestras cosas. Claro. Mami, ¿ese es mi papá? Creo que ahí viene. Sí, sí es él. Te dije que no iba a demorar en llegar. ¿Eh? Tú que eres una impaciente. Vamos. Sí, amor, nuestro propio departamento. Sí, amor, no puedo creer. Pues créelo, mi vida. Y lo mejor es que lo pagamos a precio normal, no como esos precios que hay ahora. Que están por las nubes. Papi, ¿cómo hiciste para conseguir este departamento tan lindo a tan buen precio? Lo vine pagando hace varios años, mi amor. Lo que pasa es que no construían por temas de licencia. Felizmente no nos agarró esa burbuja inmobiliaria. Felizmente, mi amor. Comprar ahora sería terrible. Yo no sé cómo van a ser esas familias que han comprado a precios altísimos cuando no puedan pagarles a los bancos. Y los bancos que no quieren perder, ¿no? No, pues. Pero felizmente ese no es nuestro caso. Papi, ¿puedo ir a mi cuarto? Claro que sí, hijita. Esta es tu casa. Está feliz. ¿Y su instituto queda ahora más cerca? Sí, ahora puede llegar más rápido a sus clases. Mira, pues. Lo hicimos, amor. Sí. Ojalá tengamos buenos vecinos. Ojalá, porque hay personas a las que les toca vivir al lado de animalitos. Pero eso no nos va a ocurrir a nosotros. Espero que no. Los inquilinos del edificio se ven buenas personas. El departamento está hermoso. Y qué bueno que pudimos venir ayer a instalar las cortinas. Y los tornillos para los cuadros también. Ay, quiero ver mi cocina. Ay, anda, mira, mi amor. Ah, pero eso sí, ¿me vas a permitir preparar unos tiraditos en los fines de semana? Los fines de semana es toda tuya. Pero eso sí, me la dejas bien limpia. Papi, ¿y mi mamá? Salí un ratito a la cocina, mi amor. Ah, ya. ¿Vamos a desempacar? Ah, pero primero vamos a almorzar, ¿no te parece? Sí, porque me muero de hambre. Sí, sí, vamos a comer, vamos a comer. Sí, vamos a almorzar, luego venimos a desempacar. Yo quiero hacer un brindis. Ah, por supuesto. ¿Vamos? Vamos. Vamos. Ah, pero eso sí, brindamos con gaseosita nomás. Ay, no seas agua, fiestas. Ya, vamos. Vamos. Salimos rápido. Hola, amor.
Hola. ¿Y ese mal humor? ¿Qué pasó? Hay un tráfico asqueroso en la calle. Ay, ni me digas. Cada día está peor. Las autoridades deberían hacer algo ya. Que la gente cada vez camina menos y maneja más. Eso no puede ser. Sí, eso es cierto. Mucha gente quiere comprarse carro. Ni se imagina el tráfico que les espera. Ay, este arroz con pollo te va a mejorar el ánimo. Me sentaré a almorzar contigo. Está riquísimo. ¿Ya ves? Ya te estás sintiendo mejor. ¿El grano? Tu hija no sé dónde se habrá metido. Debe andar con las amigas, supongo. ¿Todo el día en la calle con esa muchacha? Deja de renegar, Pablo. Al frente hay un camión de mudanza estacionado. ¿Alguien se está mudando en el edificio? Creo que se está mudando el edificio de al frente. Sí, es en el edificio de al frente. Al almuerzo, ¿no? Había que comer bien para reunir energías. Sí, nos espera una larga jornada de mudanza. Yo lo llevo, mi amor. Yo llevo el tema. ¿Puedes, mi amor? Sí, puedo. A ver, hijita. Ay, chicos, pasa, deja las cosas. Pase, por favor. Adelante, por favor. ¿Qué tal? A ver, aquí. Sí, joven, por favor, déjalo acá. Sí, aquí, aquí, bien. Los sillones con mucho cuidado, por favor, okay. No se vayan a rayar por ahí. Sí, faltan unas cajitas por ahí. ¿Me llevas tú? Seguro que los nuevos vecinitos van a querer que saquemos nuestro carro antiguo de ese lugar. Pablo, ese espacio sirve para que estacione la gente que viene a visitar a los inquilinos de ese edificio. Ay, ¿qué me importa a mí los inquilinos? Además, el carro antiguo está malogrado. ¿Por qué lo dices? ¿Lo puedo arreglar? Ya lo he hecho varias veces, ¿no? Ay, Pablito. Tú y yo sabemos que no vas a hacer eso esta vez. ¿Por qué lo dices? Porque lo sé. Lo puedo llevar a un mecánico para que lo chequee. Saldrá más caro arreglarlo. ¿O me equivoco? A ver, todo está conforme. Muchas gracias, muchachos. Nos vemos, señor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Ya el departamento se ve mejor. Sí, ahora sí parece que viviera gente aquí. Mm. Me encanta nuestro departamento. A mí también, mamita. ¿Vieron el carro abandonado afuera? Sí, se veía horrible. Ese lugar sería perfecto para que la visite estación. ¿De quién será ese carro? Debería llevárselo a la grúa, ¿no? Claro, la calle no es un depósito de carros malogrados. Voy a preguntar de quién es ese carro. O mejor dicho, esa chatarra. Mi amor, ¿y qué estás esperando? Que la grúa te levante. ¡Vamos! Ay, hay que terminar. Un ratito, no, pues. Nada de ratito. Vamos, ya, pues. Vamos, mi amor. Que nos gana la noche, que vamos a dormir sobre los sillones. Okay, ya. Vamos. Vamos. ¿Ah? Parece que hemos comido bien, ¿no? Sí. Vamos, Pablo. No lo vas a arreglar. Sería mejor que se lo lleven al depósito. ¿Pero qué dices? ¿Y si yo no quiero? Que lo vendan por partes o como chatarra, no sé. ¡Es mi carro! Pero ya está inservible, amor. Mira, mujer, si yo quiero que ese carro se pudra ahí, es porque yo quiero. Mira, Pablo, la calle no es tu depósito personal. Alguien va a llamar un día a la grúa y se lo van a llevar. ¡Sobre mi cadáver! ¿Y si vienen esos vecinitos, que no me vengan a fastidiar, ¿eh? Mira, lo que es yo, ya no te voy a decir nada. Hola. Hola, hijita. Hola, pa. Hola, hija. Hija, siéntate a almorzar con nosotros. ¿Qué hay para comer? Arroz con pollo, hijita. ¿Cómo te va en el instituto? Bien. Estamos avanzando súper rápido, pero me está yendo bien. Me alegra saberlo, hija. Estoy pagando muy bien en este instituto. Lo de los estudios lo vemos tu papá y yo. No te preocupes por eso, hijita. Gracias, mamá. No tienes nada que agradecer. ¿Quieres juguito? Sí, por favor. Se están mudando al edificio del frente, ¿no? Sí. ¿Por qué? Ah, los vi cuando llegué. ¿Los has visto? Es una pareja de esposos. Y una chica, más o menos de mi edad. ¿Te dijeron algo? No, no me vieron. Mejor. No quiero que converses con gente que no conoces.
por fin estamos mudadas, mamá. Así es. ¿Qué te parece nuestro nuevo vecindario? Me encanta. Siento que nos vamos a divertir mucho viviendo aquí. Yo también. Tenemos tienda cerca, panadería. Eso es bueno. Bueno, en la otra casa también teníamos todo eso. Cierto. Pero las tiendas de acá me gustan más. Están más bonitas y surtidas. Bueno, a mí también. ¿Qué te pasa, hija? ¿Estás bien? Sí. Bueno, en realidad, yo solo quiero hacer amigas nuevas. Sí, ya vas a ver que vas a encontrar a alguien. Sí, eso espero. Porque así ya no tendría que ir tan seguido a la casa de mis otras amigas que viven tan lejos. Antes, hijita, cuando no había tantos edificios, se podía conocer más a las personas, a las familias que vivían cerca. Porque había más barrios, se podía interactuar entre los vecinos. Sí, pues ahora ya no tanto. Como dices, ya hay más edificios. Sí, pues ahora la gente ya no se ve tanto porque las familias viven en su piso. Si no fuera por los parques, nadie se vería. Infelizmente están los parques. Sí, siempre es bueno tener los parques. Vas a ver lo bien que la vamos a pasar en este vecindario. Te vas a encontrar amigas rapidísimo. Sí. Mami, creo que por aquí era la panadería que dijo mi papá. Sí, ¿no? Por acá era. ¿Por allá? Amor, mi hermana va a venir mañana. ¿Para qué? Ayudarme a hacer unos arreglos que le quiero hacer al departamento. ¿Invítala a almorzar? Sí, eso pensaba hacer. Pero no sé dónde decirle que se estacione. Sí, pues el estacionamiento interno del edificio está todo copado. Y no hay dónde cuadrarse afuera, ¿no? No creo. No por lo menos al frente del edificio. Si tan solo ese carro chatarra no estuviera cuadrado ahí, le podría decir a mi hermana que se estacione. Me olvidé de preguntarle quién era. Hoy estuve tratando de averiguar si el carro era de alguien del edificio. ¿Y qué te dijeron? Que no, parece que el carro es de alguien del edificio del frente. ¡Qué fresco el dueño o la dueña de ese carro! Como si la calle fuera suya para tenerlo de depósito de chatarra. ¿Puedes hablar con esa persona mañana? Sí, lo haré, amor. Le voy a proponer llamar a la grúa de la municipalidad para llevarlo al depósito. Sí, así lo puede vender por partes, ¿no? Claro. Bueno, estoy muy cansada, mi amor. Me dormí. Que descanse, mi amor. Gracias. Amor, ¿vas a ir a hablar con el dueño de la chatarra? Sí, antes de ir al trabajo lo voy a buscar. ¿De qué chatarra hablan, ¿no? De ese carro chocado que estoy afuera. Tu papá quiere hablar con el dueño. ¿Para qué? Tu papá le va a pedir que retire el auto de ahí para que puedan utilizar el espacio otras personas que vengan de visita. Me parece bien. ¿Y vas a venir a almorzar después del instituto? No sé. Te llamo y te aviso ya. Okay. Bueno, igual te dejo tu almuerzo, ¿sí? Gracias, mami. Bueno, voy saliendo. ¿Tan rápido? Sí, pues. Si tengo que buscar al tipo ese, el dueño de la chatarra, para conversar con él, me voy a demorar. Mejor voy saliendo para llegar temprano al trabajo. Ok, amor. Suerte. Chao, mi amor. Chao, papito. Chao, hijita. Mami, ya terminé. Te ayudo a llevar las cosas, ¿ya? Ay, gracias, hijita. Buenos días, mi amor. Hola. ¿Cómo estás? ¿Y Liliana dónde está? Ya se fue a estudiar. ¿Irás hoy día a juzgado? Sí, tengo que ir. ¿Y cuándo acabará eso? Mira, mi amor, no es mi problema. El tipo me ha enjuiciado. Por tu terquedad, pues. Todo el vecindario se quejaba de que ponías la música alta hasta altas horas de la madrugada. Pero esta es mi casa y tengo derecho de ponerla tan alta como yo quiera, mi amor. No es verdad. La música se debe poner solo hasta ciertas horas y punto. No estaba tan alta, ya no exageres. No dejaba dormir al vecindario. A mí tampoco me dejaba dormir. En realidad, la música nunca debe ser tan alta. Ay, a mí me gusta así. Entonces, cómprate unos audífonos y no molestes a los demás. Ya no me fíes. Tengo demasiados problemas. Además, eso de la música son tonterías. Por esas tonterías te denunció el vecino. Y ahora tienes que invertir tiempo y dinero yendo al juzgado. Ya no me friegues, por favor. Ve.
sabes. Ahora tengo que bajar porque todavía no arreglan el intercomunicador. Sí, diga. Buenas, solamente le toqué el timbre porque el guachimán me dijo que ese carrito que está estacionado al frente es suyo. Así es, mi carro. Mucho gusto. Carlos Ramos. Pablo Duarte, dueño del carro. Es suyo el carrito, me dice, ¿no? Así es, dueño del carro. Su carrito está en desuso, ¿no? Así es, pero tengo otro de mi propiedad. Muy bien, ¿usted cree que lo podría mover, por favor? ¿Por qué? Porque, mire, su carro está estacionado frente al edificio donde yo vivo. ¿Por qué no lo cuadra frente al suyo? Yo estacioné mi carro y ahí se queda mi carro. Pero ese espacio podría servir para que otras personas que vienen de visita estacionen. Bueno, que busquen otro lugar, pues. Mi carro se queda ahí. Pero, señor, su carro es una chatarra y la calle no es un depósito. Deberíamos llamar a la grúa de la municipalidad para que se lo lleve. ¿Qué? ¿Qué vas a llamar a quién? Oye, compadito, a mí me gusta cómo se ve mi carro y ahí se queda 10 años. ¿Ah? ¿Algún problema? Pero no sea desconsiderado. ¿Desconsiderado? Oye, usted me viene a colocar nombres. Yo no le he dicho que usted es un confianzudo. Usted viene de su casa a contarme sus problemas personales. ¿Qué es eso? Yo no le estoy contando mis problemas personales. Solamente le pido que su carrito en desuso lo lleve al depósito. ¿Sabes qué? Yo no tengo tiempo para escuchar tus comentarios. ¡Amor! Hola, Carlos. Hola, mi amor. ¿Quieres comer algo? No, gracias. Ya almorcé. ¿Cómo te fue con tu hermana? Ay, no muy bien. Le robaron la radio de su carro. ¿Qué? ¿Cómo? Es que tuvo que cuadrar 5 cuadras de acá, lejos de la vigilancia del guachimán. ¿Por qué? Porque el carro, el tipo ese, sigue ahí. ¿No hablaste con él? Sí, lo hice antes de ir al trabajo. ¿Y no llamaron a la grúa? Sí, el tipo ese es un necio desconsiderado. No quiere que llamen a la grúa de la municipalidad. ¿Por qué? No lo sé. Quiere que su carro se pudra ahí con la humedad. ¿Puedes creerlo? ¿Pero qué clase de gente es esa? Ay, y esa música que ha sonado todo el día. ¿De dónde viene ese ruido? Parece que viene del edificio del frente. Voy a averiguar de dónde viene el ruido. Espero que no sea del mismo tarado del carro abandonado. ¡Carlos! ¡Espera! ¿Qué pasa, amor? Estoy yendo del guachimán a averiguar de dónde viene ese escándalo. Espérate un momento, nos acabamos de mudar. ¿Qué tiene eso? No entiendo. Por favor, explícamelo rápido, que quiero dejar de escuchar ese ruido molesto. Es que recién nos acabamos de mudar. Recién estamos conociendo a los vecinos. ¿Y? ¿Me estás pidiendo que no me queje? No, no digo eso. Solo que si te vas a quejar, hazlo con educación. Siempre que me quejo lo hago así, Gloria, con todo respeto. Ok. Solamente quería estar segura de lo que estabas haciendo. Además, es bueno quejarse, para que los vecinos sepan que vivimos en comunidad y respeten a los demás. Sí, yo sé que eso es importante. Solo que no me lo tienes que decir, Carlos. Bien. ¿Me acompañas para ver quién es el loco de la música? No, gracias. Anda, ve tú a terminar eso rápido. Yo me voy a la casa. Tengo que llamar a mi hermana para ver si ya se calmó. ¿Por lo que pasó con su radio? Sí, estaba molesta. Y con toda razón, ¿no? ¿A quién no le friega que le roben el auto? Si se hubiera estacionado cerca, el guachimán hubiera visto el robo. Yo no creo eso, ¿ah? Cada vez que roban en una esquina que tiene un guachimán, el tipo siempre se va al baño en ese momento y no vio nada. Es cierto. Bueno. Ya regreso al departamento. Te espero. La música sigue sonando. ¿De dónde es? ¿No te dijeron? Sí. La música viene del departamento del mismo tipo dueño de la chatarra que vive en el edificio del frente. Por fin paró. Pero tenemos que hacer algo, ¿ah? ¿Eh? Si no es una cosa, es otra. Sí, lo sé. Tengo que ir a hablar con él. Pero si ya fuiste ahorita. No me contestó. Seguramente no escuchó el timbre por la música. Espero un rato y lo busco. Oye, Carlos, ¿y si llamas a la municipalidad para que saquen el carro de ahí? Debería, ¿no? Seguramente el tipo ni cuenta se da que se llevaron su carro. Es un desconsiderado. Sí, buenas tardes. Soy un vecino del distrito. Mi nombre es Carlos Ramos.
Vivo en la cuadra 2 de la calle Castilla. Sí, en el edificio noveno, departamento 401, Manzana B. Sí, mire, lo que quisiera es que se lleven un carro abandonado que esté en la calle, que se lo lleven con la grúa. Ah, qué bueno. Sí, sí, muchas gracias. Por fin la calle se va a ver más bonita. Sí, más decente, sin ese cascarón en la calle. Aunque la radio del carro de mi hermana, nadie lo va a devolver. No, mi amor, te prometo que a un rato lo voy a buscar. Pero primero voy a ducharme. Porque te vi el otro día. Yo también creo que te había visto en el instituto antes. Sí, yo también. Y bueno, como vi que te habías mudado cerca, me pareció buena idea que nos conociéramos. Sí, pues así nos podemos ir siempre juntas. Ajá. Gracias. Y dime, ¿qué te parece el vecindario? Me encanta, es demasiado bonito. Oye, ¿y tú con quién vives aquí? Con mi mamá y mi papá. Ah, sí, qué chévere. ¿Desde cuándo? Sé, años ya. ¿Tienes amigos por aquí? No. ¿Por qué? No sé. No quieren juntarse conmigo. ¿Por qué no quieren juntarse contigo? Bueno, la verdad es que muchos vecinos no les cae bien mi papá. ¿Y se puede saber por qué? Ha tenido discusiones con varios de ellos y incluso uno le echa un juicio. Mi papá anda todo malhumorado porque parece que va a perderlo. ¿Tú qué haces acá? Sí, usted disculpará. Yo toqué el timbre y nadie me atendió, así que entré para indicarle que su carro fue llevado por la grúa de la municipalidad. ¡Mi carro! Sí, se lo llevó la grúa de la municipalidad. ¿Pero qué dices? Usted no es dueño de la calle, no tiene derecho a tomar un espacio. ¿Pero dónde voy a colocar mi carro? Pues alquile un estacionamiento si quiere tener dos carros. Oiga, señor, ni siquiera lo uso. Pues mejor, entonces. Está bien que se lo haya llevado al depósito. Mire, la calle está muy bonita, ¿eh? Y eso beneficia también a su propiedad. ¿Qué me importa cómo se ve la calle? Así que hágame el favor y llame a la municipalidad para que me traiga mi carro. No lo haré. Su carro merece estar en el depósito. Véndalo por partes y de esa manera gana algo. ¿Qué? ¿Y ahora usted me va a decir qué es lo que tengo que hacer? Yo no lo haría si usted fuera un ciudadano responsable y considerado. Hola, chicas. Buenas, señora. Ma. Quita. No te había visto antes por aquí. No, es la primera vez que vengo. Susana es una amiga del instituto. Nos conocimos hoy. Sí, y ahora que sabemos que vivimos cerca, nos vamos a ir siempre juntas. ¿Vives por acá cerca? Sí, al frente. Ayer vi que se estaban mudando. Ya. Tú eres la hija de los señores que se mudaron al edificio de frente. Sí. Qué gusto de conocerte. Igualmente, señora. ¿Y cómo así se mudaron por acá? Bueno, mis papás antes alquilaban un departamento por Lince. ¿Qué, y ahora han comprado con estos precios? No, por suerte mi papá fue comprando el departamento desde hace ya unos años, pero no había licencia por unos problemas de la constructora, por eso no podíamos mudarnos. Qué pena. Sí, pues veíamos a medio construir el edificio bastante tiempo, ¿no? Sí, pero felizmente la construcción pudo retomarse. ¿Y por qué se demoraron tanto en mudarse? Sí, hemos sido los últimos en mudarnos porque hemos tenido un año de contrato más en el otro lugar. Bueno. Lo importante es que ya somos vecinos. Sí. Y bien por eso, ¿no? Sí, estoy muy feliz de vivir aquí. Qué bueno, me da mucho gusto. Sí. Mire, yo no hubiera llamado a la grúa de la municipalidad si usted lo hubiera hecho, pero claro, como a usted no le importa tener al lado vecinos que sí gustan de vivir bonito. ¿Qué? ¿Qué tú qué piensas? ¿Que a mí no me gusta vivir en un lugar bonito? Pues eso parece, ¿no? ¿Por qué lo dice? Su música estuvo a todo volumen todo el día. Bueno, dejé prendido el CD. ¿Y a ti qué te importa? Esta es mi casa. Pero debe respetar a sus vecinos. Los vecinos me importan un comino. Se nota, deberían enjuiciarlo. Ya lo hicieron, ¿qué me importa? ¿No le da vergüenza ser así? ¿No le gustaría vivir en paz con sus vecinos? ¿Qué me dé vergüenza? Los vecinos son mediocres y chismosos. Eso lo dice por envidia, se nota. ¿Qué envidia? ¿De qué? ¿De que gane más dinero que yo? Yo gano más que todos estos vecinos que están acá. Yo no me refería al dinero, sino a ese algo que tú nunca tendrás. A ese don de gente, clase, que seguramente muchos de ellos lo tienen. ¡Pero qué insolente! ¡Quiero mi carro! Anda al depósito y reclámalo. ¡Pero esto es el colmo! Tengo que ir a hablar con esos inútiles a ver si me devuelven mi carro. Liliana me contó que su esposo tiene problemas con los vecinos. ¿Eso te contó? Sí, es cierto. Mi esposo es un poquito malhumorado.
que trabaja mucho, el pobre. Pero no es que sea mala persona. Solo que, bueno, a veces no se pone en el lugar de los demás. Y por eso hace cosas que molesta a los demás. Hola, amor. Hola. Hola. ¿Puedes creer, es insolente? ¿Qué pasó? Llamó a la grúa para que se lleve mi carro. ¿Quién? El vecino ese que se cree justiciero de la calle. No te entiendo. ¿A quién te refieres? Ay, no te conté. Hoy en la mañana vino un tipo a pedirme que sacara de la calle mi antiguo carro. ¿Qué? ¿La chatarra? Oye, más respeto con mi carro, ¿eh? Bueno, sigue. Bueno, yo por supuesto me negué. Pero el muy infeliz llamó a la grúa y se llevaron mi auto. ¿Puedes creerlo? ¿Pero quién es esa persona? ¡El vecino que se mudó ayer! ¿Y quién es esta chica? La convivencia de los vecinos se basa en valores como el respeto, la solidaridad, la cooperación y la responsabilidad. Estos valores favorecen el sentido de pertenecer a la comunidad y ser considerado miembro de esta. Son además los pilares del civismo. El civismo es un conjunto de actitudes y comportamientos que permiten a los ciudadanos vivir en comunidad, respetando y aceptando siempre las reglas del juego, sin pisotear los derechos de los demás. Desgraciadamente, hay personas como Pablo que parecen no entender lo que es vivir en comunidad. Sigamos viendo el caso. ¿Están sordas? Pregunté quién es ella. Es mi amiga, papá. Es una amiga de Liliana, del instituto. Me mudé recién ayer, señor. Vivo al frente. ¿Cómo te apellidas? Ramos. Mi nombre es Susana Ramos. ¿Qué? ¿Tú eres la hija de... ¿Tú eres la hija del tal Carlos Ramos? Sí, señor, él es mi papá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tu papito se encargó de llevar mi carro al depósito. Y además, está diciendo que yo soy un mal vecino. Pablo, tranquilízate. ¿Cómo quieres que me tranquilice? Ahora tengo que llamar al depósito para que me saquen el carro. Papá, ya deja sacar coche en el depósito. Más da rocha que esté parada ahí en plena calle. ¿El carro que está afuera es de ustedes? Así es mi carro. ¿Algún problema, señorita? No, solo que hace que se vea un poco fea la calle. Señorita, hágame el favor de retirarse inmediatamente de mi casa. Amor, ¿se llevaron el carro? Sí, por fin. ¿Hablaste con el tipo? Es un infeliz ese tipo. ¿Qué te dijo? No paraba de reclamar por su carro. Pero si esa cosa no anda, ¿para qué lo quiere? Para nada. Y encima me dijo que él podía hacer el ruido que quisiera en su departamento. ¿Y los vecinos? No le interesan para nada. Increíble que haya gente así. ¿Por qué la gente no respeta? Falta de educación y en algunos casos falta de moral, de civismo. Señorita, hágame el favor de salir de mi casa ahora. Papá, no le hables así a mi amiga. Pablo, déjate de decir tonterías. La hija de un loco no puede estar en mi casa. Mira, esta no tan solo es tu casa, también es la casa de tu hija y mía también, por cierto. Señora, no se preocupe, yo de todos modos ya me iré. No, Susana, no tienes que irte. Mi papá solo está un poco alterado. Yo estoy bien, el que me altera es su padre. No te preocupes, amiga, yo mejor me voy. Después hablamos, ¿sí? Susana, yo te acompaño a la puerta. Hija, puedes venir cuando gustes a esta casa. Aquí siempre serás bienvenida. Gracias, amiga. ¿Por qué tienes que ser así? Yo soy como soy en mi casa, hija. Papá, en esta casa también vive mi mamá y yo. Además, ¿qué ejemplo me das si te comportas así con los demás? Pero, hija, yo quiero... Papá, no me digas nada. Me voy a mi cuarto. Oh.
Mira, gánate, gánate. Dale, cálmala. Hola, hija. Hola, hijita. ¿Dónde estabas? En la casa de mi nueva amiga. O ex amiga. ¿A qué te refieres? Mi nueva amiga Liliana. La conocí en el instituto. ¿Qué pasó? Vive al frente de nuestra casa. Su papá es el señor Pablo Duarte. ¿El papá de tu amiga es el malcriado que vive al frente? Me comentó que discutieron. Tu papá que tuvo un pequeño altercado con el papá de tu amiga. Lo que pasa es que el tipo cree que puede hacer lo que le da la gana. ¿Eso es verdad, papá? Sí, hijita, pero eso no debería afectarte. Así es, hija. Eso lo resolvemos entre adultos. El señor entró muy alterado a la casa de Liliana. ¿Te dijo algo? Sí. Me pidió que me fuera. ¿Te botó de su casa? ¿Te botó de su casa? ¿El papá de tu amiga te pidió que te fueras? ¿Y su mamá estaba ahí? Sí, su papá me pidió que me fuera. Pero su mamá me dijo que si quería me podía quedar. Esa señora parece más sensata que su esposo. Hijita, discúlpame por haberte hecho pasar un momento así. Ay, no te preocupes, papá. Hija, ¿y cómo es tu amiga Liliana? Es una persona muy buena, mami. La conocí en el instituto y se me acercó porque supo que nos mudamos acá al frente. Ay, qué bien. Entonces se van a ir juntitas al instituto. Sí, en verdad sí, porque es linda. Lo siento, Susana, pero no vas a poder frecuentar a esa chica. ¿Por qué, papá? Porque su papá es una mala influencia. Pero no para mí. Pero lo es para tu amiga. Tarde o temprano, ella se va a comportar como él. ¿Cómo sabes eso? ¿Por qué? Susana, no vas a frecuentar a Liliana. Y punto. ¿Me oíste? Mejor me voy a mi cuarto. ¿Y eso? Ha estado sonando desde hace rato. ¿Y de dónde viene? Cuando salí a botar la basura a la calle, el guachimán me dijo que viene de nuestro vecinito predilecto. ¿De su otro carro? Sí. ¿Y cuánto tiempo más va a sonar? Deberían ponerle multas a las personas que usan ese tipo de alarmas. Sí, creo que van a realizar una iniciativa para hacerlo efectivo como lo han hecho con los bocinas. Ponen multas a las personas que lo usan por gusto, ¿no? Sí, mejor. Esas alarmas son por gusto. ¿Sí? Claro. Si los ladrones quieren robar, lo hacen de todos modos. Evitan la vibración y se llevan las llantas y listo. Eso es una estafa, lo de las alarmas. Pero deberían informarle eso a las personas, porque es una desconsideración ese tipo de alarmas. Pablo. No te comportaste bien con la amiga de Liliana. Su papá no se comportó bien conmigo. ¿Y la chica de qué tiene la culpa? Yo no quiero que Liliana salga con la hija de un hombre que se cree perfecto. A mí no me parece que el papá de Liliana estuviera fuera de lugar. ¿Ah, no? No. ¿Cómo no iba a ser molesto contigo? Si anoche dejaste la alarma de tu carro prendida más de 2 horas. Ay, ¿qué me importa? Además, yo no la escuché. Tengo el sueño pesado. Pero ellos sí la escuchan, Pablo. Seguro no han podido dormir nada con esa alarma. Nadie en el vecindario debe haber podido descansar. Hijita, ¿solo vas a desayunar eso? Sí. Se me hizo tarde, mamá. Me demoré en despertar porque ayer una alarma sonó toda la noche y no me dejó dormir. ¿Ya ves? No tan solo el vecindario te mira mal. Ya ni tu hija te quiere ver. Tú nos has llevado a esto, Pablo.
papá es un tonto. Y a mí me llega que el mío no quiera que me junte contigo. Sí, pues. Mejor me voy yendo, ¿no? Sí, sí, hablamos después. Hija. Yo no quiero hablar contigo. Hija, por favor. Solo quiero que me perdones. Yo sé que no me he portado bien con los vecinos. Y lo que más me duele y me afecta es que todo este problema haya ido directamente a ti. Discúlpame, por favor. Papá, esto a mí me ha afectado hace mucho tiempo. ¿Tú crees en realidad que yo me siento cómoda, que los vecinos crean que eres una persona desconsiderada y un maleducado? No, claro que no. Mira, papá, tú puedes ser la persona que quieras, pero cuando lastimas a las personas, significa que ya tienes un problema. Sí, lo sé. Yo no puedo caber en los zapatos de los demás. Y ese es mi problema. ¿Recién te das cuenta? Bueno, ya. ¿Y qué vas a hacer ahora? Yo te puedo perdonar porque soy tu hija y te quiero. Pero los demás, las personas que te han mostrado respeto y tú los has pisoteado. Hija, yo te quiero mucho. Y gracias. $18,000 que le robaron a ambos pasó lo peor. Hola, Carlos. Buenas. ¿Podemos hablar? Pasa. Gracias. Yo, bueno, conversé con mi hija y ella me hizo entender que me había portado muy mal contigo y con los vecinos durante mucho tiempo. Susana me contó que la botaste de tu casa. Sí, estuve ofuscado. De verdad no debía haberlo hecho. Te pido mil disculpas. Quiero disculparme con Susana, con tu esposa, a quien no tengo el gusto de conocer. Gloria de Ramos. Encantado. Un gusto. Quiero ser un buen vecino. Mi hija Liliana puede frecuentar a tu hija Susana sin ningún problema. Es más, es bienvenida en mi casa. Mi hija Susana puede frecuentar a tu hija Liliana. Se nota que tu hija es una buena chica. Sí lo es. El padre es el que no es buena gente. Quiero que me des una oportunidad para ser buen vecino, mejor persona. Será un gusto, Jorge. Gracias, Carlos. Es importante que transmitamos a los niños los hábitos y buenas costumbres de la buena vecindad para garantizar la convivencia entre las personas. Las madres y padres somos responsables de los actos de nuestros hijos. Y por eso debemos dar el ejemplo y estar atentos a las actitudes y acciones de estos, tanto en casa como en los espacios públicos. Debemos ser mejores ciudadanos. Esta formación empieza en el hogar. Ya lo saben. Hasta pronto. Besitos de luces. Gracias.